y recordar cuando odiaba volar. Hey, hola a todos, es Diepify y bienvenidos a más Let's Play Grand Theft Auto, celular, que diga San Andreas. ¿Quién mierda es? Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you maldito want me to hijo do de nigger. We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas, in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Okay. Ten. Pene. Muy bien. En el episodio anterior, como nos dice Ten Penny, nos llama, conseguimos un dossier con varias estrategias para que el enemigo no escape en un helicóptero. Cualquier cosa, revisen el episodio anterior. Lo hice de la mejor forma para que puedan pasar, podríamos decir, de la mejor manera la misión, ¿no? De la manera más apropiada, más beneficiosa para ustedes, más tranquila, para que el enemigo no escape en el helicóptero y ahí lo tengan que seguir, porque eso sí es cagado. En este episodio vamos a comenzar con la parte de la derecha del casino de Four Dragons para Woozy. La parte de la derecha contiene... Uy, miren, ya mi salud máxima está aumentando. Solo corriendo. Esta parte, como ya les dije, o este signo de dólares de verde, contiene ya el desarrollo que vamos a hacer para poder asaltar el casino de Calígula de una u otra forma. Architectural Espionage. Woozy? Oh, Carl. Te parece Robocop. Turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This what we gonna plan heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Le apaga la luz, pero ok, eso no me había dado cuenta cuando lo jugué. Ok, chicos, aquí nos dice: necesitas una cámara para hacer una copia de los planos del casino. Quítasela a alguno de los turistas que hay en el boulevard. Muy bien, entonces vamos a ir al boulevard. Adiós, negrito. Y vamos a robar una cámara fotográfica. Este es el primer paso de la misión. Me encanta este auto. Este es el primer paso de la misión. Un paso muy simple, muy fácil, ya que los turistas no tienen armas, no hay enemigos ni nada por el estilo. Esta misión, más que difícil, es divertida. No se preocupen, la misión no es difícil. Es fácil, es fácil. Es bastante fácil. Tranquilos nomás. Muy bien, al menos yo tranquilo estoy. A ver, vamos a matar a este turista. Ok. Y lo bueno es que ni siquiera se defienden. Para nuestra suerte. Ahora simplemente... iba a decir simplemente nos vamos, pero como el policía está ahí... Yo no sabía que en una estrella me disparaban, ¿eh? Qué pendejo este hijo de puta. En fin. Ahora nos dicen, en la oficina de urbanismo la seguridad es muy estricta, no inicies un alterado. A continuación vamos a ir a la oficina de urbanismo. Este departamento, o este edificio, contiene los mapas de... obviamente... todos los locales de la ciudad, ¿no? De las aventuras. Del estado de las aventuras. Entonces vamos a ir ahí para tomarle una fotito al plano del casino Calígula y armar una mejor, podríamos decir. Lo hice, convertí en trompo en la moto del policía. Y hacer una mejor planificación del asalto, ¿ok? Muy bien. Sí, perdón. Entré con un arma. Pero en realidad no era un arma, era una visión que tenía de ese tiempo. En fin. Tengo dos estrellas policíacas. Igual esto ya no influye para nada. No tiene nada que ver, así que no se preocupen. Vamos a entrar. Y van a hablar con la señorita acá. La gordita rica. La patona. Van a presionar Y para decir que sí. ¿Sabe que la reproducción de dichos planos está prohibida? Aquí pongan no, porque tienen que hacerse las víctimas. Tienen que hacerse los inocentes. Ya es por lógica esta parte. ¿Sir understand?
Y, sí, lo entiendo. Oh, of course. The owners wouldn't want to take a gamble on that happening. I'll buzz the door open. It's directly by the main entrance. Gracias, patona. Muy bien. Ahora vamos a ir por la puerta, que es esta, creo. Ya. Y ahora los planos dicen que se encuentran en el último piso. Ok. Entonces vamos a subir rápidamente. Pero aquí está el plano. Calígula Casino, un plano azulito. Pero dice que no podemos fotografiar porque hay un guardia cerca y para eso tenemos que crear una distracción. Para crear dicha distracción, vamos a bajar el penúltimo piso. Y acá, sin armas, ojo, sin armas, con la sierra que tenemos o con lo que tengan, van a romper, pero sin armas, o sea, sin pistolas, sin balas. Ahí está. Listo. Casi me quemo, se me va la vida y me voy a la mierda porque tengo muy poca vida. Ahora dicen, vale, ahora están ocupados y ahora sí puedes agarrar los planos. Entonces vamos a subir de nuevo. El edificio es el más lujoso hasta ahora que hemos estado, de hecho, ¿eh? Y ahora sí van a sacar su cámara y van a fotografiar. Una vez hecho esto, los policías ya los van a odiar. Qué raro, ¿por qué no? Ya está. Ahora sí tenemos visita. Tenemos policías que nos van a rodear. Los policías no pueden cerrar las puertas de abajo debido al fuego. Usa las armas si es necesario. Ahora sí pueden hacer toda la balacera que quieran. Y lo voy a hacer con mucho cuidado porque no sé si habrá chaleco antibalas acá. La verdad no estoy seguro. Pero para serles sincero no tengo nada. Casi tengo vida pero muy poca. No, no hay chaleco, creo. ¡Ay! Me asusté. Me asusté, huevón. Mierda. Ya, me concentro, chicos, ¿ok? En cada escalera, en cada bajada van a ver un poli. What, fool? No veo nada, weón. Au, hijo de... Estoy sin vida, weón. Puta madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! Dios. Oh shit. Holy fuck. Mi vida. Dios, 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 Dios. Get this film developed for Woos. Muy bien, chicos. Y eso es todo lo que tendría que hacer en esta misión. Muy bien. Dado a que yo tengo que ahorita cenar, voy a guardar y ya esto sería todo por este video. Yo sé que es corto, ha sido corto quizá. No estoy seguro cuánto habrá durado, pero sí ha sido corto, quizá 11 minutos en total. Pero justo tengo que cenar, así que como ya acabamos, vamos a grabar y yo dejo el videito acá y en el próximo episodio continuaremos con el icono de dólares verdes en el radar para Woos, ¿ok? Muy bien, chicos, los quiero bastante, cuídense, un abrazo enorme, límpiense bien, báñense bien, por favor, no me decepcionen. Un beso, un abrazo, adiós, un like si les gustó el video, me ayuda bastante, chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like, me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios, para poder contestarles rapidísimo.
Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis let's plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, que justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga. O hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo o para mayor edición, y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.